México, el presidente Enrique Peña llegó esta mañana a Buenos Aires, Argentina, para participar en la cumbre del G20. En su última gira internacional, el mandatario federal entregará este viernes la Orden del Águila Azteca a Jared Kushner, yerno de Donald Trump, por su participación en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Después, atestiguará la firma del TMEC y participará en el retiro de líderes del G20. El sábado, Peña estará en México para entregar la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador. Las claves del G20 en Argentina. Según Reforma publicó, la 13ª edición de la cumbre del G20 se llevará a cabo en Buenos Aires, Argentina, el 30 de noviembre y 1 de diciembre para la discusión de temas como el comercio internacional y el cambio climático, además de que espera la participación del heredero al trono de Arabia Saudí y un encuentro entre Estados Unidos y China en medio del conflicto comercial desatado por los dos países. Un foro para Argentina en medio de la crisis. Argentina se prepara para recibir a los líderes de las economías más grandes del mundo justo cuando trata de subsanar una de las peores crisis en su historia, la cual se vio aligerada con un rescate por parte del Fondo Monetario Internacional con 50.000 millones de dólares iniciales. Con la cumbre, el país tiene la oportunidad de fortalecer lazos y lograr acuerdos que puedan ayudarle a superar los problemas económicos que ha requerido también apoyo del Banco Mundial. Asimismo, se espera que de manera paralela a la cumbre, el presidente argentino, Mauricio Macri, sostenga reuniones bilaterales con sus homónimos de Francia, Emmanuel Macron, de Rusia, Vladimir Putin, y de China, Xi Jinping, para abordar temas centrales para el país sudamericano. El principal organizador de la cumbre, el argentino Pedro Villagra Delgado, ha destacado un especial interés en varios temas para el encuentro, entre los que destaca la guerra comercial entre Estados Unidos y China, mientras que ambos países han manifestado su desacuerdo con la Organización Mundial de Comercio, OMC. El presidente estadounidense, Donald Trump, ya ha amenazado con retirar a su país de la OMC, en tanto que el gobierno chino ha señalado que los mecanismos de resolución de disputas del organismo con 20 años de antigüedad son obsoletos ante el escenario económico actual. Una posible reforma a la Organización Mundial del Comercio también podría ser discutida en el encuentro, señaló Villagra Delgado, pero aseguró que los temas específicos que se discutirán en las sesiones del G20 aún se estaban resolviendo, incluida la imposición de aranceles por Washington a las importaciones de acero. El choque entre Trump y Xi. Uno de los encuentros más esperados en Buenos Aires es el encuentro entre el presidente Donald Trump y su homólogo Xi Jinping tras la escalada del conflicto comercial entre las dos potencias más grandes del mundo, de acuerdo con Larry Kudlow, asesor de la Casa Blanca. Donald Trump y Trump y Xi. Foto, AFP, llegará a un punto crítico en el G20, creo que ese es el punto clave, Larry Kudlow, asesor de la Casa Blanca. Después de que en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, por sus siglas en inglés, China acusara que la falta de concesos se debió a pretextos basados en el proteccionismo y el unilateralismo, como una clara crítica a Estados Unidos, la cancelación del viaje a Washington de una delegación china complica la reunión entre Trump y Xi como uno de los momentos clave. En esta nota, cumbre del G20, Enrique Peña Nieto.